Bien, colegas, saludos desde el oriente de México. Aquí seguimos al pie del cañón, compartiéndoles todo lo que podamos. Y también esta vez les voy a presentar de cómo se hace el encofrado de un castillo. Pero les pido que pongan mucha atención, porque estoy capacitando a jóvenes albañiles. Ustedes van a ver cómo se van iniciando, cómo aprenden. De igual forma, así aprendemos todos. Con errores, a través del tiempo ya nos hacemos oficiales, maestros albañiles. Los invito a que pongan mucha atención a los jóvenes de cómo van encofrando su castillo. Al comenzar un castillo se ponen los arrastres, tal como están viendo abajo. Son cuatro tablas, se hacen tres en forma de U. Y aquí se ve el castillo de Armex con dos varillas de refuerzo de 3/8. El arrastre que se pone abajo se pone escuadra para que cuando se hace el colado no se abre demasiado la madera. Bien, los invito a que vean los jóvenes cómo van formando su video también. Todos tenemos que aprender, todos tenemos derecho de aprender. Estos jóvenes vienen del campo de Puebla, se vienen a capacitar conmigo, me da gusto, para que al día que se vayan a otra chamba, sepan cómo resolver un problema y den soluciones. Para eso están aquí. Comencemos. Ahora vamos a meter un clavito para que salga bien las cosas, porque si no, ahí vienen las consecuencias. Ahí está, quiere decir que está bien. Vamos a meter otro clavito aquí, pero como eso nos estorba, vamos a quitarlo para que entre bien el clavo. Vamos a medirlo primero. Vamos a dar 3 para que entre bien el clavo. Agarre la otra tabla. Quiere decir que lo agarró bien. Vamos a poner otra aquí. Bien calculado. Para que quede bien tu cimbra. Quiere decir que está saliendo todo al 100. Vamos a pasar más aquí el otro porque está más alto. Que clave bien. No vengan las consecuencias después. Lavarlo bien. Que no se vean las consecuencias.
salió bien. Mete la escalera. Vamos a poner la escalera para que lleguemos bien. Ese polín vamos a poner para que no se bote. Consecuencias. A ver. Si quieres le hago un clavito aquí. Para que no se mueva. Esto le va a ayudar para que no se bote. Como es una columna de 20 por 20. Vamos a poner otro polín aquí. Otro polín por acá, Pedro. Pero centro. Dos así ya no se bota. Queda bien protegido. Este se llama cuñas que estoy haciendo. Es estilo a Puebla. Que me enseñaron cuando yo estaba chico. Trabajaba con la sierra. Eso se les mete. Para que no se boten los castillos o columnas como sea. Se llama cuñas o trancas. Muy buenos, ese como dice antes, estilo Apache. Antes los abuelos así trabajaban, como no había mucho herramienta, con eso atropelaban y salía muy bien las cosas, muy bien. Y por eso yo también los hago así. Los toqueles. Mete de uno cada lado. Lo vamos a clavar. Esté bien al 100. Que se llaman contras. ¿Por qué se llaman contras? Porque cuando ya está amarrando uno, lo mete y lo mete otra contra, entonces ya no se va ni un lado. Ahora sí, como ya tienen las contras, ya lo podemos apretar sin problemas. Sin problemas y sin fallas, mira. Sin fallas. Lo podemos apretar así, el otro arriba que lo agarre. Listo. Ya que esté bien apretado, nada más lo metemos el martillo aquí. Y ya lo metemos otro. Siempre cuando estén sembrando se tiene que quedar abajo. ¿Por qué? Porque cuando se mete las contras hace la fuerza.
se dañó un lado. Los polines que ponemos en los costados son polines que estén bien derechitas. Y los amarres son alambre recocido. Pueden ser de 5, 6 hilos, tal como ustedes lo requieran. Se le pone barrotes para que cuando se le mete la cuña se tense muy bien el amarre, el torsal, porque al hacer el colado, alguna vez que no está apretado muy bien, se infla la tabla. Son tablas de 30 centímetros por 2, 50, de una pulgada de espesor. Y por dentro de las tablas ya tiene aceite o desmoldante. Nosotros le pusimos diésel para que no ensucie mucho, porque el aceite quemado ensucia mucho la ropa. Ahora le abren para meter la cuña. Les sigo recordando, estos jóvenes son de Puebla, por eso saben trabajar muy bien con el machete. Si ustedes son de ciudad, tengan cuidado de no cortarse. Como son de campo, todavía hacen cuñas con machete, pero ya tenemos una sierra eléctrica que ya pronto lo van a utilizar. Esto viene a capacitarse con apoyo de su servidor. Saldrán buenos maestros. Les vuelvo a recordar que el día que se vayan a otro lado, sepan cómo resolver un problema y dar soluciones. Las cuñas que le van a colocar son para tensar muy bien el amarre, porque siempre la revoltura es pesado. Lo que se busca es que el castillo no salga torcido, inflado, porque ya no lleva revoque, ya solo le pondremos fino o pasta y ya queda así. También arriba se ponen unas contras para que nos quede muy bien apretado. Una vez que ya terminaron de comprar, se le pasa la plomada, que quede bien a plomito. Tal como enfrente o de un costado, también se le pasa la plomada. Se le pone polines como de contraviento para que no se mueva el encofrado, porque es un solo castillo, no lleva muros. De igual forma, cuando se termine de colar, también se le pasa de nuevo la plomada. Si tienen comentarios, dudas, sugerencias, manden sus mensajes. En cuanto yo tenga un tiempo libre de responder sus preguntas. Bien, colegas, hasta aquí cerramos el video. Este fue el encofrado de Juan y Pedro, jóvenes poblanos.